pues nada, chicas, estoy haciendo un pollito. Mirad. Son unos contramuslos que lo estoy haciendo en salsa. Mirad qué buena pinta tienen. Lo estoy haciendo en salsita. Lo voy a hacer con unas patatas fritas para los niños y para nosotros. Y esto lo vamos a almorzar. Bueno, chicos, pues mira cómo tengo hoy todo. He tenido que meter la ropa para adentro porque está el día fatal, está lloviendo. He tenido que meter corriendo las sábanas para adentro. Así que nada, voy a recoger el lavavajillas, que ya se ha terminado. Voy a dejar un poquito la lavadora pues abierta, la puerta. La lavadora me gusta tenerla, cuando termino de lavar me gusta dejarla un ratito con la puerta abierta para que así se vaya secando por dentro. Así que nada, vaya los días que están viniendo. Y más ropa que tengo en el salón de ayer. Ayer tengo más ropa también en el salón puesta. Que como empezó a llover anoche, pues también la tuve que meter corriendo, ¿vale? Pero esa ya está seca, para recogerla y guardarla. Esa ya está sequita. Con un poquito de papel para secar. Mira que es limón. Me ha traído mi hermano. Son enormes, vamos. Son. Es que él en su casa tiene un limonero. Y me llamó el otro día, es madre, ¿quieres limones? Digo, claro, no voy a querer. Dice, pues te voy a llevar. Y ahí tengo, que como son demasiados, os quiero hacer una cosita que yo suelo hacer con el limón cuando no tengo mucho. Voy a lavar las verduras mientras se va haciendo el pollo. Son una bolsita de calamares que he sacado para esta noche a trocitos para hacer. Voy a hacer los calamares a trocitos y lenguado frito para la noche. Ahí tengo las dos cositas. Thank you.
voy a echar en pastillita la de crema. Al pollito. Se termine de hacer. Pinta. Bueno, chicas, nos vamos a ir para el salón. Tengo, mira cómo lo tengo también de ropa. Esta ropa la metí anoche. ¿Veis? Ahí Nicolás ha dejado dos abrigos. Mira. Sin que esta ropa la voy a recoger ya porque está seca. Bueno, pues nada, chicas. Ya hemos terminado aquí. He recogido todas las ropas. La he doblado. He limpiado un poquito la mesa. He pasado la mopa. Hoy no voy a hacer nada más porque ayer quité todo el polvo y hoy no voy a mojar ni suelo porque está el día muy malo, está lloviendo, así que se queda hoy sin mojarse el suelo. De esta manera lo tengo limpito, así que nada, vamos para la cocina que voy a doblar una bolsa. Bueno chicas, pues mirad, esto es lo que yo os digo cuando compramos bolsa. De cuando compramos en el mercadón, en esos sitios nos hartamos de bolsa y eso es lo que yo decía, que me daba mucho coraje de tener en casa. Entonces lo que voy a hacer ahora es que la voy a ir doblando para quitar todo esto de que sea así, que no me gusta. Mira, os voy a enseñar cómo lo hago yo. Veo muchas de ustedes lo sabréis, pero la verdad es que esto te quita bastante en el sitio y lo puedes meter en cualquier sitio, ¿vale? Mira, mira, se estira la bolsa. Mira, ya aquí tengo una hecha, ¿vale? Estiramos la bolsa. La bolsa muy bien. Y ahora la vamos doblando, ¿vale? Doblamos y ahora pues vamos haciendo como triangulitos, así, así, así. Y cuando ya hacemos aquí, le damos la vuelta y la metemos por ahí. ¿Eh? Queda muy bien recogidita la bolsa. No es lo mismo tenerla así que tenerla así. Voy a hacer otra. Ahora me voy a poner de este sentido, a ver si así me ve mejor. Así. Así. Y ahí. Voy más o menos. Ahí. Que no había coincidido. Así. Y ahora lo que hacemos es que de la parte de abajo la daleamos así un poquito, ¿vale?
asalareamos. Ahora vamos siguiendo por donde nos va pidiendo la rayita. Así. Así. ¿Veis? Ya se va saliendo sola. Y ahora ya cuando llegue aquí, ahí, bueno, hola chicas, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, mira, voy a seguir el vídeo de ayer, ¿vale? Que ayer no lo pude finalizar y os dije que os quería enseñar qué es lo que suelo hacer yo cuando tengo muchos limones, ¿vale? En este caso es que había comprado yo, incluso mi hermano pues me había traído unos poquitos más, así que os voy a enseñar qué es lo que hago, mirad. Y así ya pues os finalizo el vídeo, ¿vale? Mirad, ya los tengo lavados, ¿vale? Los tengo aquí, que les he echado una agüita, los tengo lavados. Bueno, pues os enseño. Mirad, ahora una de las cosas que hago es que hago un zumito con él, ¿vale? Hago zumos con el, con los limones. Ya con un cuchillo. Y es que así en polvo lo aprovechamos. Qué bien huele los limones cuando se corta. A ver. Bueno, pues ya tenemos el zumito exprimido, ¿vale? Ahora cogemos una bolsa de congelación, la de los cubitos de hielo, le metemos un embudito, a ver. Echa esto un poquito más para allá para que lo podamos ver. Así. Y vamos echando el zumo. Mirad. ¿Veis? Voy a echar un poquito más para terminar de llenar estos de arriba, que están un poquito más vacíos. A ver.
Lo vamos a terminar de llenar. Están un poquito más vacíos los de arriba. Ahí. Lo limpiamos bien. Pues esta es una de las cosas que yo hago cuando tengo muchos limones. ¿Vale? Lo meto aquí en los cubitos de hielo. ¿Qué me hace falta para aliñar unos filetes? Pues saco dos. Por la mañana se vayan descongelando o lo dejáis a última hora. Cuando lo vayáis a hacer, lo metéis un poquito en el microondas, una mijita, y lo descongeláis un poquito. Y ya se lo podéis echar a los filetes. Ah, está estupendo, esto lo hago yo, ya os digo, cuando tengo mucho es lo que hago. Hombre, si tengo dos o tres y me caben en el cajón del frigorífico, no. Pero cuando me junto con mucho para que no se me pongan malos, hago esto. Y otra cosa que hago, voy a dejar aquí porque ahora voy a terminar los de aceite y los voy a congelar. Otra cosa que hago es... Otra de las cositas que hago es que cojo la cáscara. Voy a poner un poquito para acá. A ver. Así. Cojo la cáscara. Los he lavado, ¿vale? Pues los secamos. Y ahora me cojo dos o tres tiritas. Voy sacando tiritas también. Y ya la meto en un botecito y cuando tengo que hacer arroz con leche o cualquier cosita, alguna tarta o lo que queráis hacer que tenga saborcito de limón, pues también lo voy sacando del congelador. Y también tenemos, ¿veis? Lo sacamos todo esto. Qué rico, que bien huele. Ay, qué bien huele. ¿Veis? Lo meto aquí, en un botecito. Y cuando necesite, pues sacamos el que nos haga falta. Que nos hace falta dos tiritas para arroz con leche, pues le echamos. Que tenemos que hacer una crema pastelera, pues si en ese momento no tenemos limón, teniendo aquí... Ahí va. No la peguéis, que no se queden muy pegadas, ¿vale? Para que después la podáis sacar bien. Y ya está. Yo normalmente tampoco lo lleno mucho, ¿vale? Con un limoncito ya veis cuántas se puede sacar. Es suficiente. Si queréis más, pues hacéis más. Pero yo con uno suelo tener suficiente. Y nada. Así que, o si lo queréis rallar, igual, lo ralláis, lo metéis también en las cubiletas de los hielos, pero las que son de plástico. Y cuando tenéis que hacer un bizcocho o cualquier cosita, sacáis uno y listo. Así que me voy a quedar yo ya haciendo los zumitos de limón para seguir llenándolo. Las bolsitas y tener ahí para cuando no tenga echarle mano, incluso para la Coca-Cola. Cogéis uno y se lo echáis a la Coca-Cola, que está muy bueno. En vez de nieve, pues le echáis esto, se va derritiendo y tiene el gustito del limón. Así que nada, eso es lo que yo hago. Así que os dejo, ya os despido este vídeo aquí. No sé si se habrá hecho muy largo con lo de ayer, que ayer no, ya os digo que no me dio tiempo de finalizarlo. Así que nada, chicos, si os ha gustado esta idea, pues ya sabéis, suscribiros al canal, que para que poquito a poco vayamos siendo más.
Y nada. Y que muchas gracias por todo. A los nuevos suscriptores, muchas gracias. A los míos de ya, de los que me siguen desde hace tiempo, muchísimas gracias también. Muchísimos besitos. Y que nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.